Nilo Hidalgo, muchísimas gracias a ti por habernos sorprendido. Es el torn de la Martilda. La Martilda va intentar articular una carrera com a actriu, però va passar per davant dels seus nassos la possibilitat de fer màgia i li va agradar tant que allà es va quedar. Serendípia és el nom del teatre on viu la Martilda, a Valladolid. Amb els seus característics guants blancs, és una de les artistes màgiques de més prestigi del panorama nacional actual. El festival ens presentarà Diario de una ilusionista, on desplega totes les seves habilitats barrejades amb humor i reivindicació. La Martilda ens convida ara a entrar al seu món. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Y nada, bueno, como ha dicho Alex, mi nombre es Martilda, soy maga, actriz en proceso y, bueno, os preguntaréis, ¿qué hace esta chica, no? Bueno, pues hago cosas como estas. Si el internet nos lo permite. A deciros un poquito quién soy. Soy una ilusionista profesional que llevo 10 años dedicándome a esto de manera solo íntegra a ello. He podido participar en casi todos los mejores festivales de toda España y, bueno, soy ganadora en 2018 del premio Oráculo Promesas con un número que se llama Muertos de Hambre, que es un poco reivindicación al arte. Y nada, tengo ahora mismo 3 espectáculos. Uno que es Diario de una ilusionista, que es el que podéis estar viendo aquí en FIMAC, el sábado a las 10 y el domingo a las 8 y media, perdón. Luego tengo otro show que se llama Tardes de Folk y Magia, en el que dos músicos maravillosos me acompañan haciendo música en directo y hacemos cosas como esta también. Y el último show sería Generación M, en el que también está otro compañero mío, en el que hacemos magia a un mago y una maga. Y como no se me da muy bien hablar sobre mí misma, he pedido a unos amigos a los que quiero muchísimo y les tengo muchísimo cariño y he tenido la suerte de poder actuar y compartir muchos momentos bonitos con ellos, que hablaron un poquito de mí. Así que como los vídeos valen más que 1000 palabras, ¿no? Vamos a ver este vídeo. Marta no es magia. Marta es artista y mágica. Y lo mejor que tiene es esa energía que desprende cuando está en el escenario, que nos enamora a todos y que nos hace disfrutar como nadie más es capaz. Así me quedo cuando mi Marta está haciendo magia. Ojo, plática perdida, no pestañeo, no me quiero perder ni un solo movimiento. Y me quedo hipnotizada. Hija de mi alma, que Dios te conserve ese poder de maga, por favor. Muaca, preciosa. Hola, a mí me gusta mucho la magia. ¿Y a ti? Si además de la magia te gusta el humor, no te pierdas a Martilda.
Martilda Ilusionista, una mujer maga que por donde va deja huella. Marta Sanz, me pregunto si es una artista, si es una maga. No sé, pero creo que ya tengo la respuesta. Es una maga que cuando hace magia, hace arte. Y cuando hace arte, es porque está haciendo magia. Martilda Ilusionista no es solo magia o ilusionismo, es poesía, es teatro, es contar historias a todo tipo de público y ya sabemos lo difícil que es eso. Es una de las pocas magas profesionales en España. He tenido la suerte de compartir escenario con ella y me lo he pasado bomba. Lo único que le diría a Marta que espero algún día es que me corte por la mitad. Hola, pues hablar de Marta es hablar de una amiga y de una mujer talentosa. Cómo actúa, cómo interpreta, cómo todo. Me parece que por muchas razones Marta Martilda es una crack, nos va a defraudar. En cuanto a la magia, es que siempre hace números en los que se supera. Siempre es inesperado el resultado. Siempre te deja como un niño con la boca abierta. Es increíble. Os la recomiendo, Martilda, no os la perdáis de vista. Y como actriz, ¿qué tal? Soy Jordi Sánchez. Estoy aquí para recomendaros el espectáculo de Martilda. Una mezcla de ternura, ilusión, alegría, buen rollo y sobre todo, muchísima magia. No os lo perdáis. O sea que yo estoy encantada, Marta, te he visto hoy, pero es que como llevo viéndote desde que eras muy niña, es que siempre me has encantado. Lo mismo a mí que al abuelo, ya sabes que para nosotros es una vasija mía. Y siempre que te veo, vamos, no es que seas mi nieta, es que eres muy profesional en tu cosa, porque lo eres, porque haces unos juegos muy bonitos. ¿Cómo dices tú? Adelante, con los faroles. Adelante con los faroles, que es donde mejor se va. Muy y si no llevas luz, malo. Tienes que llevar la luz para ver bien. Así que adelante con los faroles. Bueno, listo. No podía faltar la opinión imparcial de mi abuela, claro que sí. Y nada, esta soy yo y bueno, si tenéis tiempo y os apetece, pues aquí estaré sábado y domingo para enseñaros un poquito de mi magia. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao.